con José de la Cruz. Repito, él es el responsable de que nos estemos involucrando ahora con este caso de alrededor de 20 cuerpos extraterrestres encontrados en una tumba en Nazca, en Perú, y que pues están investigando ahora y que esto pues está motivando que muy pronto viajemos hasta Cusco y de ahí hasta Nazca, si es posible, en compañía de personas muy calificadas. Así es que hemos avanzado ya, que estamos ya preparando el viaje. Estamos Perfecto. tratando de que el biólogo José de la Cruz Ríos viaje con nosotros, también el viaje que nos acompañe, si es posible, esto no lo he confirmado, el doctor José de Jesús Alce, ya Sí. que él pues es un científico, un científico forense del más alto nivel, es el director del Departamento de la Marina de Ciencia Forense, de la Medicina Forense de la Marina de México, y por tanto creo yo que una de las personas que serían muy importantes para darle el respaldo y el sustento científico a estos descubrimientos. Vamos a hacer una investigación especial en el programa de Tercer Milenio que se proyecta todos los domingos por la tarde en México, que tiene una audiencia calculada en 1 millón de personas, y la próxima semana vamos a presentar esto, va a ser un gran descubrimiento, si bien por internet hay muchas personas que ya se están enterando, Sí. realmente en una semana más va a adquirir otra dimensión. Te quiero presentar aquí la primera parte de la investigación de 2 o 3 minutos que nos ha preparado Fernando Sí. Correa para que la veas. Okay, con mucho gusto. Adelante, adelante con esa pieza. El descubrimiento de las momias de Nazca podría ser la respuesta al misterio de estas líneas. Y también confirmaría plenamente que otros seres inteligentes desde la antigüedad han visitado nuestro planeta. Más adelante, en esta misma emisión, ¿cómo fue el descubrimiento de los buscadores de tumbas? ¿Y cómo fue que se enteraron los investigadores y arqueólogos? ¿Qué te Muy parece, interesante. Thierry? ¿Te gusta? Sí, mucho y me parece increíble. Cada vez que veo estas fotos, me parece casi de una película. Parece increíble este asunto. Pero sí, todo es real. Muchísimas gracias, Muchísimas Thierry. gracias, Vamos a Thierry, seguir charlando en por las próximas aclararnos la semanas. duda. Yo voy a seguir estando en contacto contigo. Tenemos que ya diseñar las fechas. Estamos pensando que del 20 de, muy posiblemente del 20 de abril en adelante, podríamos ir allá a Cusco, a Nazca. Es necesario que podamos determinar cuántos días para saber a cuántas personas podemos llevar y pues todo lo necesario, la renta de los vehículos y toda la gente que nos podría acompañar en caso de que Mario acceda. Si puedes hablar con él, a que nos revele, si quiere, pues con todas las precauciones y sin revelar, y sin que nosotros revelemos exactamente la localización del lugar, pues que poderlo realmente documentar para que esto pueda trascender al mundo entero, Thierry, para que no lo puedan ocultar más. Claro, yo voy a hacer todo mi posible para convencer a mi amigo Mario, pero será un poco difícil de convencerlo a que nos lleva hasta el sitio. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a hablar y discutir con él. De acuerdo. Yo estoy en comunicación contigo, Thierry. Muchas gracias, Ok. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. luego.